Pasando ahora a otros temas, a reunión en el área este. El gobernador Alejandro García Padilla discute con los alcaldes de su partido el plan de crecimiento económico y fiscal. Nos conectamos con Maribel Meléndez Fontán para ver. Así es, Ivonne y amigos televidentes, la reunión comenzó a eso de las 3:30 de la tarde y se realiza a puertas cerradas aquí en la Casa de Playa del Gobernador. Hay que señalar que 29 de los 47 alcaldes del Partido Popular Democrático confirmaron su asistencia al cónclave, que tiene como propósito aclarar las dudas que tengan en relación al plan de crecimiento económico y ajuste fiscal presentado por el gobernador Alejandro García Padilla. Hay que destacar que este encuentro ocurre a pocas horas de que García Padilla regresara de Washington, donde estuvo reunido con el secretario del Tesoro, así como con funcionarios del Congreso y de Casa Blanca. Según el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, entre los alcaldes ausentes figuran la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, así como los alcaldes de Carolina y Mayagüez. De paso, explicó la importancia de esta reunión. Es sumamente importante que todos conozcan los detalles del plan, se le contesten sus dudas y se le explique que lo importante de este plan es la reestructuración de la deuda. El plan es claro cuando dice que aún implementándose todas y cada una de las medidas no es suficiente, por lo tanto la meta final de este plan es reestructurar la deuda. Así que en la medida que todos los componentes de la sociedad vayan comprendiendo esa importancia del plan, pues por supuesto que es beneficioso. Dijo la importancia de que tanto los alcaldes, así como la coalición del sector privado, las organizaciones sin fines de lucro, así como sectores comunitarios, entiendan la importancia del plan de ajuste fiscal. Explicó que próximamente el gobernador se estará reuniendo también con los líderes sindicales, ya que estos han expresado sus reservas en torno a lo que es la propuesta del Ejecutivo para reestructurar la deuda del país y también para impulsar el crecimiento económico de la isla. Es toda la información que tenemos. Han sido Rubén Torres y Maribel Meléndez Fontán. Continuamos con los compañeros en el estudio. Buenas tardes.